Hola chicos, ¿qué tal? Hola Lau, hola José. Hola José. José, hoy te he extrañado, ¿eh? Tengo que decirlo. Hoy te he extrañado. ¿Qué tal todos? ¿Cómo ha sido su día? Voy a buscar la imagen de referencia, como siempre voy tarde. Hoy ando con poca iluminación porque tampoco puse a cargar las luces. Voy tirando de una a otra, menos mal que hay tres. Y vamos a darle caña al rostro de Angelina. No voy a dibujar el otro ojo porque sería aburrido demasiado. Así que creo que voy a hacer esta zona de acá. Creo no. Voy a hacer esta zona de acá. Creer es tener duda. Producción. Hola Benji, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues al lío, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien ahí? Sí, yo lo estoy viendo. La producción me la ha puesto en la tele. Vamos allá. Vamos a esta zona de aquí. Un pelín. Y así vamos subiendo. Al lío. Luego le haré los detalles de esta parte de acá y que tiene Angelina ahí para regalar. Ay, ¿verdad que es día uno? Me imagino, no sé. Sí, ánimo, ¿eh? Hola, Esther. Pues vamos a por el rostro de Angelina. ¿Qué os parece? Esta parte de acá luego lo voy a hacer con detallitos. De momento vamos a ir dejando un poquito las luces, pero ¿qué tenía? 2 minutitos. Es que ya estaba en espera, ya estaba lista. Ya estaba lista. Súbeme la contingencia. Pues mira, vamos a hacer esta partecita del rostro. Hola Carmen. Carmen, también se te ha extrañado hoy, ¿eh? Yo siempre voy diciendo lo que extraño. Te lo resumo, te lo resumo. ¿Quieres que te lo resuma? Te lo resumo en un momentito, esperamos. Luego te paso resumen por el chat y te los ahorras. ¿Cómo lo ves? Pero estás aquí, eso es muy importante para mí. Pues nada, te lo resumo en breve. Cuando termine el directo, voy y te hago un resumen activo. Pues venga, vamos a dibujar un poquito el rostro de Angelina. Se está riendo Lau porque es la protagonista principal de los últimos audios. Benji, el dibujo que compartí ayer, qué bueno, ¿eh? Me ha encantado. Hoy me etiquetó José Junior Artes en el dibujo que está haciendo porque tendrá directo. Mira, una promo gratis, así que le hago. Tendrá directo. Creo que el fin de. Así que lo compartí en las historias. Si quieren pasar y echarle un vistazo. ¿Qué va? Aquí en Barcelona ha habido un sol. A ver, que hace aire y fresquito, pero el día ha estado muy bonito. Todavía sigo tosiendo de la que de las luces. Nos tiramos hacia acá.
Vamos a hacer el que lo había comentado en la comunidad, y a ver, no en la pestaña comunidad, nos confundamos. Y creo que voy a hacer después, me voy a hartar de Angelina Jolie, porque la voy a hacer en el papel Juan Müller, o como se remenciona, Juan Müller. Luego voy a ponerme el audio de cómo se menciona el papel, para decirlo en condiciones. Y Angelina, vamos a ponerte la boca un poquito más así. Ay, yo creo que estás en el tamaño adecuado, hija mía. Aquí estás muy elevada. Cuando vi todos 100 mensajes, has dicho esto, que ahorita les hago un resumen. Un resumen muy bonito. No, porque estaban ahí ocupados. Pero mira, están aquí conmigo, ¿eh? Y eso para mí tiene muchísimo valor. Que después de todo el día, eso para mí es de muchísimo valor. A ver, cuando estoy loca porque sea lunes, solo para que me llegue el papel. Obviamente no haré Angelina el fin de semana y el otro fin de semana otro, pero bueno, por ahí vamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Voy a compartir el comentario de Manuel arriba aquí. Vamos ahorita con todas las vibras, a ver tu desempeño en el rostro de Angelina Jolie. ¡Ah, oh, a tope! ¡A tope! ¡A tope! Vamos a ver qué tal se nos da, ¿que sí? Nuestra dosis diaria. Gracias. Esta semana hay unos cuantos directos, ¿eh? Os he aburrido yo esta semana, ¿eh? Sobre todo con Angelina, ejercicio y todo. Manuel, en este proyecto estoy usando muchísimas marcas de lápices que me estoy apoyando para ver qué resultado logro en un papel como el Bristol Smooth Surface. Entonces, estoy usando Prismacolor Premier. Toma papel y lápiz, Manuel. Estoy usando Prismacolor Premier. Estoy usando los Luminance. Estoy usando los Pablo. Los Museum. Estoy usando Faber-Castell Policromos. Black Widows. Y no sé si se me quede alguno más. Pero son unos cuantos los que están implicados en este proyecto. Unas cuantas marcas para ver, que no significa que todo el mundo tenga que tenerla, pero quiero ver qué resultado dan en este papel, que hasta ahora, hasta el momento, mucha gente me había hablado muy bien de este papel para lo que es el realismo y el hiperrealismo. Y nada, pues, probando un poquito a ver qué tal. Vas haciendo los dos cada día, un trozo en un papel y vas comparando. ¡Oh, madre mía! Lo sé. Y por mí también, que yo la paso muy bien dibujando con ustedes. No es igual. Por eso vengo cada día. Ayer, incluso, también. Sí, es lo que tengo pensado como ejercicio. Igual no los voy a obligar a ver el segundo proyecto, ¿eh? A lo mejor el segundo proyecto me lo hago yo tranquilamente o subo el tutorial o algo así, pero bueno, quiero ver la diferencia de uno con otro enfrentados de manera diferente, con lápices diferentes. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se me da ese ejercicio personal que voy a hacer. Gracias, Manuel, gracias. Ahí vamos.
retrato hecho de los directos diarios. Madre mía. Sí, está. Madre mía. Ya, eso es mentira de él. Él no está haciendo eso. Él no usa eso ni en broma. Ya te lo digo yo. Eso es tontería de él. Vamos a ponerme todo el Prismacolor por aquí. Gracias a un colega que me solicitó este proyecto de grafito. Desde hace mucho no hacía grafito. Oh, pero qué pena, Benji, pero estaba muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Chicos, la semana que viene. Esto sí es en serio, porque ayer lo dije y tal. Igual descanso el lunes a la tarde. Igual sorprendo con algún directo el lunes. No lo sé, dependencia de... Pero creo que el lunes voy a ver si puedo terminar lo del ojo y subir el... Como un tutorial o ejercicio, más o menos, para que vean el desarrollo en este papel. El ojo más ampliado. ¡Hola, papi! ¿Qué tal? Un besito. Chicos, ¿ya le dieron like? ¿Ya me compartieron el vídeo? Bueno, yo creo que por ahí... Vamos a ir haciéndole esto. Luego voy con, hola, con los luminados. Hola, papi. Dice la mujer. Mira, papi, para ti. Hola, papi. Déjame ponerme un amarillo primero. Dentro de... Mi reguero por aquí. Se me hizo tarde en el tráfico. Oh. Mira, se están saludando todos. Aquí está. Confianza. Laura se ha hablado como una cubana. Oye, papi. Oye, papi, dámelo todo. ¿Se acuerdan la canción Arrasando? De Thalía. Igual no, aquí a lo mejor en España no se hizo tan así, ¿o sí? Oye, papi, dámelo todo. Me vi una parte que decía esto. Oye, ¿estás? ¡Madre mía! La voz está que se sale, oye. Así me gusta, ¿no? Dice Thalía. ¡Qué confianza! Se le pega de los vuelos de los cubanos, sí, allí en el aeropuerto. Tanto cubano. De ahí sale. Uy, papi, dámelo todo. Me acuerdo, ahora tengo la canción metida en la cabeza. Vamos a saltar de canción. Mira, que me pongo a cantar. Ahora para sacarme lo tengo que cantar, ¿eh? Igual no somos muchos para la historia esta. Hasta que se tome la pastilla. Déjame al lado tranquila, ¿eh? José. Ya tú sabes. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes, José.
No sé, el tomito este amarillo. Si la dejamos así, parece que tiene hepatitis, ¿eh? También te digo. Bueno. Qué bien ruedan los luminans encima de los prismas por aquí. Qué bien. Que me embullo. No, tú dirás para adelante, ¿eh? No, 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 no te tomas la pastilla. Yo no había leído lo que había puesto. Yo no había leído lo que ella había puesto. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. ¡Oh, mi Cris! Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atrevieran. Y todos me miran. Algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Disfrutando de la vida, dando vueltas con... Por eso estaba cantando, papi, para ti. Luego voy a tirar otra después. No, ya se la ha cantado, producción. O sea, no está de estreno, ¿eh? ¿Está cansando? No. ¿Tú te crees que yo soy una pistola? Helicóptero. Sí, con la tapa del váter. Eso sí lo hice, ¿eh, Cris? Eso sí, mira. Eso que acabas de decir, sí. Eso sí. Seguimos. Vamos a poner un poquito este tono más clarito hacia afuera. Espero que no fuera con los de un bar de discoteca. ¡Ay, qué asco! Cualquiera que entra. Es que lo que se disfruta, el directo de ayer tuvo más visualizaciones una vez terminado, unas cuantas, ¿eh? Suscriptores que entraron por el vídeo. Pero yo me imagino que la gente flipe después cuando... Claro, porque el directo, la gracia del directo es estar en él, ¿no? Digo yo.
O estás oyendo grillos, sí, los de Viserion que los tiene dentro de... Y no se los ha comido, los tengo que sacar porque él está dormido ya. Y no se los comió. Pues sí, están oyendo grillos. Tengo un lagarto. ¿Lo sabéis? Cri, cri. Déjame sacarlo si no, si os molesta, ¿no? Si no los dejamos, que es un fondo musical así campestre, muy bonito, ¿eh? Se escuchan grillos. Voy a sacarlo, a ver, para que no se escuchen más. Mira que producción me dijo, saca los grillos a tiempo. Denme un segundo. Me encanta, estoy escuchando grillos. Ya está, no más grillos. Aquella que está rayada hoy con el teléfono. Sí, pensaba que era el teléfono. Habrá pensado que es el teléfono. Sí, habían escuchado bien. Es que Viserys no se los comió todos hoy. Hoy le puse sandía y verdura y dice que me la coma yo. Y en huelga de hambre no ha querido ni los insectos siquiera. Se fue Pepito Grillo. Sí. Hola, ¿qué tal, Misael? Bienvenido. ¿Qué tal? Mira, ¿dónde nos dejaste ayer? Dibujando el rostro de Angelina. Sandías con grillo. Sí, se llama Charo la mesa. Es nueva. Ya sabes, Cristian, ¿eh? Como dice Esther, ¿eh? Ya tú sabes. Sí, es tarde, es por la tarde, ¿no, Misael? Por ahí. Tortilla de grillos. Bueno, a ver, que no estamos muy lejos, que hay sitios en que se come, ¿no? A Viserio le encanta. Es su comida preferida. Mira dónde, mira la conversación que hemos terminado. Nada seriamente. Bueno, no. Al contrario, esto es así. Se cambien, estamos todos descontrolados. Es que las redes están muy locas. Carmen. Dice el agua que en media hora se relaja, ya saben. Relevan. Voy a ponerle esta por aquí. Un pelín. Y hay otro. Ah, ahí me voy a dejar yo el museo para que entre en acción.
Vamos poquito a poco por aquí abajo también. Rotando un poco el lapicito. Así, de esta manera. Se ha hecho tendencia el grillo, sí. Él, no, es que eran unos cuantos, eran unos cuantos, eran unos cuantos. Andaba un directo más temprano, vuelvo a mostrar en directo todo lo que ha crecido Viserion, que está más grande que el mismo dibujo de Angelina, ¿eh? Yo estoy con mi relax. Por acá es más suavecito. De esta manera aquí. Nos vamos metiendo. Esta parte de acá tiene una luz bastante grande. No sé si vieron la imagen de referencia. Y entonces... vamos poquito a poco. Están todas de verdad. A ver, ¿sabes? Pudiste dibujar a Bruno y aprovechar el boom de la película. Oh, pero imagínate, Misael. Yo no, bueno, yo es diferente, ¿no? A veces hago algo porque realmente me motiva o me gusta, y este realmente es un ejercicio que estoy haciendo en este papel con un tipo de rostro. Pocas veces hago yo, voy a dibujar por boom, pero bueno, aquí en sí y funciona muy bien, la verdad. Ya está más, yo quiero un poco. Madre santa. Bueno, seguimos por acá. Me voy a meter por aquí con este tono, pero más poquito, menos presión. ¿Eh? Bastante menos. Solo para dejar caer por acá este tono. Aquí voy a también entrar con el borrador eléctrico para hacer detallitos e historias. Miren, lo tengo agarrado más allá de la mitad del lápiz, ¿eh? Yo sé quién es. ¿Es Cris? Yo sé quién. Es que la chiquilla tiene una cara brutal, Esther. Mira, da miedo la chiquilla. ¿Cómo conservo los dibujos? Si me refieres al spray que no podré usar aquí, en este rostro, porque va a tener acuarelables, es el fijador con té de París. Fijador. Y luego, si te refieres a dónde los guardo, pues en una carpeta rígida, tamaño A3, donde ahí en una tengo los horribles del principio, pero que me han llevado quizás un poquito cada uno al siguiente paso. No me deshago de ellos. Y en la otra, pues, los proyectos que voy haciendo, los que voy terminando, los que más me gustan, los enmarco. Tengo ya dos o tres enmarcados, que son los que más me gustan. ¿Los tienes expuestos o ocultos? ¿A qué te refieres? Aquí en la casa tengo dos o tres en las paredes.
Sí, a eso te refieres. Y expuestos los tengo todos, son de los directos. Ahí están todos. El mejor fijador es que le echaste al Grinch. También. Venga por acá. Y así vamos poquito a poco. Al Grinch, que le eché con todo. Expuesto a la luz del sol, o no, a la luz del sol no. Poca sol le da a mi habitación. Cuando estoy dibujando, no me gusta la luz natural para dibujar. No sé, mira, nunca me has hecho esa pregunta. ¿Os gusta dibujar con la luz natural? ¿Os gusta? Es que estoy tan acostumbrada a los directos y a tener la iluminación de las lámparas que no me gusta nada dibujar con la luz natural. Mira, pues, nunca les he preguntado esto, ¿eh? Es buena pregunta, ¿eh, Misael? No. Aquí no tengo... No tengo puestos los dibujos al sol, ¿no? El sol mata a todo. Y luego también es que yo... los lápices tampoco no son lápices que sean poco resistentes a la luz, pero bueno. Los conservo casi todos tal cual, ¿eh? De momento no hay ninguno que esté sufriendo. Tampoco llevo tanto tiempo dibujando. Cuando pase más el tiempo ya os contaré. Lo que significa que, mira, yo estoy dándole vida al canal. Muchísimo más tiempo, ¿eh? Ah, mira, a Laura le gusta la luz natural. Oh, pues, claro, porque a lo mejor no sabe, Misael. Hay que aconsejarle que va, bueno, en nada ya no habrá dibujo. Perderá los colores. Da igual si está plastificado. Como no sea un cristal antirreflejo de estos súper caros y tal, pues el sol trabaja igual. Da igual si está plastificado. El plástico no te va a limitar a que el sol dañe el dibujo. Tal cual, ¿eh? Bueno, ya estas partes sí las puedo ir compartiendo yo cuando vaya avanzando en el dibujo, porque ya no es el ojo, yo estaba yo de ojo, voy a descansar un poquito. De acá que llegue al otro ojo, ya me he tirado medio dibujo. Vamos a meternos por acá. Y tan caros, los miré hace un par de días. Yo no tengo el foco cerca de la hoja, estratégicamente, para que no me des... ¿Ves que no tiene sombra en la mano? ¿Lo ves? Que tiene la sombra de este lado porque hoy no tengo la lámpara de acá. ¿Vale? Porque la lámpara de acá no las puse a cargar y no la tengo. Pero de todas formas, como la visión la tengo de este lado, que es lo importante, ¿ves que no hay sombra? Que moleste el dibujo, que no siempre es así. Pues yo normalmente suelo poner el foco encima de la cámara. Es decir, por arriba de la cámara. Porque si la pongo desde otro punto, igual la iluminación no es la adecuada en el dibujo, ¿eh? ¡Hola, Cracón! Un saludo desde Twitch.
Exacto, muy cerca tampoco no, porque los lápices cuando los vas aplicando, no sé si les pasa, brillan. Y por ejemplo, si yo pongo esta luz intensa que tengo otra lámpara para acá, ¿ves? ¿Lo vieron? Pero ahí esta me brilla muchísimo, la puedo poner, ¿eh? ¿Veis? Pero no me gusta. Y hoy como estoy en este pedacito que se ve visiblemente bien, pues no hace falta más, la verdad. 135 euros una 3. Pero ¿de qué papel estamos hablando? ¿Qué me estás contando? A ver, este no es un tipo de necesidades para mí. A ver, me van a echar de casa, ¿no? Me van a armar un mitin de repudio. ¿Tú qué me estás contando? Un chico de TikTok comentó que mandaba sus trabajos enmarcados y con cristal anti-UV y fui a cotillar precios. Sí. De hecho, yo tengo un cuadro que de una imagen que tiré hace 17 años, que la tengo todavía, está aquí detrás, justo detrás mío, y tiene cristal antirreflejo, está impresa en una impresora de tinta y la foto está tal cual el primer día. Sí, y me le marqué con un cristal antirreflejos y una historia y el marco no sé cuánto. Tiene hasta el sello de la casa en Cuba que lo hice. No sé si todavía está por ahí el cuadro, Nancy. ¿Me puedo alcanzar? ¿Alcanza, perdón? A ver si... Es una futurada mía porque es una foto de hace muchísimo tiempo. No es nada relevante porque es más bien... Yo creo que... Papel no, el cristal... El cristal antiguo. No sé si... Pero este marco con este cuadro, así que no es nada del otro mundo. Lo tiene por detrás y todo. De antecuadro. Y el cristal es antirreflejo. Sí. El cristal. Bueno, yo por aquí ya me voy a dejar de este tono un poco y vamos a otro más para que esto vaya cogiendo formilla. Vamos a aflojar un poquito el boceto por acá, para por aquí no tanto, aquí todavía un poquito. Ah, no es lo mismo antirreflejo que un baño en ácido, que es antiguo. Oh, madre del amor hermoso. Ya, ese ya es. Sí, ya, joder. Y eso sí ya es lo más, ¿eh? ¿Y qué marcó sus dibujos ahí? Buah, pero que puede ir, que no joderse, ¿eh? Madre santa. Estaba pensando yo en marcar el pollo ahí. Ya, no había entendido. Pensé que era... Cristal antirreflejo. No. Es un ácido de protección de rayos ultravioletas. Tócate las narices. Bueno... Me voy a poner una capita de los Pablos para realzar y luego voy a por rositas y cosas, que también está maquillada para acá con un tono muy bueno. Y los Pablos tienen una brillante. Estoy loca por hacer un dibujo solo con ellos. Y los detalles con los polis, claro está. Pero guau. Cristian, posees oro, no lo sabes. Posee oro, Cristian, y no lo sabe.
Venga para acá. Así levantamos un pelín por aquí. Por los Pablos tienen oro. Oro tienes. A ver, prueba a ver. Prueba a ver. Mira, me voy a meter un poquito por acá. Déjame cambiar la forma de aplicarlo de este lado, así rodamos un poquito. Y por aquí también. Qué bien como le entra a lo que hemos aplicado este. Es una pasada. Ahí yo voy, dice. Madre del amor hermoso. Vamos a meternos por acá, a levantar esta zona de acá. Lo que sí siento que vamos mucho más rápido por la forma de papel. Tampoco podemos, no es un papel que me imagino que te cargue un número de capas espectaculares. Si tiene éxito, te hace adiós. Se forra, pero si no va a quedar, vamos, ¿eh? Vamos un poquito de rosa después. Me gustaría, no sé si cogí de los Pablos algún rosa, creo que no. Pero bueno, ahora lo sacamos de algún sitio. Porque necesito un rosa importante. Aquí tengo alguno, pero necesito uno más importante aún. A ver qué tal. Sí, aquí capitan las justas, Esther. Las justas y necesarias. Y bien aplicadas. Sí. Y bien aplicado. Vamos a ponerse hacia acá.
Esta parte de aquí es más clarita, así que la presión va más justita. Y sin desesperarnos, pero entrándole como es. Las capas bases hay que darlas. Hay que darlas con el material adecuado. Y con los tonos adecuados. Y con los lápices que van. Las improvisaciones a veces son sin un despropósito total. Entonces, por eso el ensayo, por eso conocer los materiales. Lo bueno, Laura, es que no se sature por las capas de papel, es bastante resistente. Esa es la ventaja. No, no, pero no te creas, este papel no es lo mismo que el Imagine, Benji. El Imagine sufre menos las capas. Mira, Omar, Omar tiene un festival. Cuando te digo un festival. Esta, a ver, tampoco es que le haga falta mucho. Porque es tan liso que cubrimos. Todo mucho más fácil, la verdad. A ver, es esa. Pero claro, el efecto tampoco es el mismo en todos. Es lo que les comentaba, ¿eh? Depende de lo que querramos lograr. Depende de lo que querramos lograr. Un papel u otro, unos lápices u otro. Hay que ir acertados con eso. Todo no funciona de la misma manera. Porque si no, pasamos del hiperrealismo al fotorrealismo o al hiperpayasismo. Hay varias técnicas. Ahí vamos. Hacerse amigos, invitarles un chuletón que te cuenten sus secretos. Hola, Clau. ¿Qué tal? Un beso. Bien, bien, bien. Mucho mejor, gracias. Bueno, yo comí pasta hoy por la noche. Estoy mucho mejor. Gracias, ¿eh? Hola, Clau. Se equivocó. Puso la L sin la C. Ahora te repetirá. Puso cara de uy. Es teclado. Vale. Ah, también. Mira. Para conocer los materiales, hacerse amigos, invitarles un chuletón que te cuente su secreto. Vale. Me había captado yo del todo. Mira, entendió igual, claro. Clau, aquí con Angelina peleándonos. Vamos allá. Vamos a ponerle un poquito de rosita a la situación. Un pelín de rosita. Ahí tengo un rosa por acá. Vamos a buscarlo. Porque tengo dos rosas de los Luminance. Ahora mismo nada más que veo delante de mí uno, siempre me pasa igual, allá lo encontré. Y el que quiero no. José, ¿Angelina o Zendaya? ¿Por qué te ha sido difícil? Oh, no entendí. ¿Dónde me perdí? En la comida. Ah, ¿en la comida? Ah, pues sí, bueno, un poquillo. Pero ya vamos mejor. Zendaya. O sea, a José le gusta Zendaya.
Yes. Pues nada. Aunque estamos haciendo aquí a Angelina con 15 años, ¿eh? Como ya os digo. Acaba de nacer. Acababa de nacer. Acabo de cantar y todo, ¿eh? Luego os canto otra cosa. Ya que estamos. Ah, que estaba peleándome con Angelina. Ah, no, porque bueno, aquí el papel es diferente. Estoy probando lápices así un poquito en el rostro, que ya están ensayados, ¿eh? Ya los hemos estudiado. Y peleándome por eso, porque, no sé, una expresión cubana. Peleándome con ella, pues trabajándola un poquillo. Así. Sí, debería, ¿eh? He sacado quinceañera. Debería decir, oh, esta mujer me ha sacado una foto de cuando hizo Tomb Raider. Vamos a un poquito menos por acá. Vamos a rotarle un poquito la posición. Ir haciendo esta zona de acá un pelín diferente. Un poquito por acá. No daremos ese efecto más clarito que tiene por aquí, pero lo haré con el borrador eléctrico bien finito. Bien finito. Por aquí también. Vamos a afilar un poquito más la punta. Un pelín más la punta. Vamos a dándole un poquito de este tono por aquí. Con mucha paciencia. Pero con un sentido, ¿eh? No podemos aplicar tonos para aplicar tonos. Si estando, aplicamos. Si no estando, no lo podemos inventar. Tienen que se afloja la luz, me avisan, porque si no voy a por el otro, la otra bombilla. Pero algún día me dibujas a mí Salma Hayek. Oh, tú sabes que me gustaría mucho, en broma, ¿eh? No es broma, el rostro de Salma Hayek. Pero tengo que buscar una foto bien chula, ¿eh? De Salma. Sí, sí. Pues mira, sí, es un rostro muy, muy chulo. Salma Hayek me molaría un montón. Thank you.
Molaría muchísimo. Salma Hayek en Desperado. ¿A que sí, José? Salma Hayek en Desperado. O en Frida. ¿En qué papel te mola más? Rosy de Palma. Bueno, pero no está mal como rostro, ¿eh? Tiene un rostro interesante. Yo no veo a Rosy de Palma fea. A ver, que no, evidentemente no es un rostro menos bonito. Tampoco voy a decir que es preciosa. Estaría luego aquí de mentira. Pero, no sé, es distinto. ¿A que sí? Rosy de Palma. Que lo que se te ocurre a ti no se le ocurre a nadie. Lo que se te ocurre a ti no se le ocurre a nadie. Una caja de policromos solo para la... Pobre Rosy de Palma. Ha caído en desgracia. Es extraña, sí, es extraño. Pero no, es fea. Cabrón. Igual hay mucha gente que no sabe quién es Rosy de Palma, ¿eh? Qué malo. Que no, es extraña, lo dijo por Rosy de Palma. Estoy segura que no le dijo que es extraña a Salma Hayek. Vamos a un poquito más de rosa antes de dejarle caer unos pocos de Museum por aquí ahora. ¿No sabes quién es Rosy de Palma? A ver. Joder, vamos allá. Espérate, que mi Clau no sabe quién es Rosy de Palma. Voy a sacar un poquito esto de aquí. No, no hace falta. Rosy de Palma. Ahora sí, le comparto a... Sí. No, Clau. A ver. Vamos a buscar una Rosy de Palma ahí, tú chula. Sobre todo que se vea el comentario de Cristian, ¿eh? Voy a compartir, ¿eh, chicos? A ver. Madre mía, en lo que se convierte en los directos de la obra Photopain. A ver, compartir pantalla, ventana, pestaña de Chrome. Espera, Rosy de Palma. Compartir. Pero dile quién es. Ya, pues aquí tenéis. Es difícil de ver. Esta es Rosy de Palma, Clau. ¿Vale? Pues ahí la tienes. Un ratito y ya está, ¿eh? Tampoco hay que aprenderse la de memoria. Ahí la tenéis. ¿Y quién? Una actriz. Es de las chicas Almodóvar. Una muy buena actriz. Bueno, ya no es una chica Almodóvar, ahora es una señora mayor. Pero muy buena actriz. Pero muy agraciada no es, la verdad. Muy agraciada no es. Ay, Rosy, en lo que te ha dejado a ti aquí, Cristian, en evidencia. Necesito un poquito más de salmón, que se lo voy a dar ahora. Y luego, vamos a primero a fundir con este. No la conoces, ¿no? Pues mira, es una actriz española. Nunca vi ni Tacones Lejanos, ni, no sé... A ver, chicos, ayúdenme. Todo sobre mi madre.
Hola, Charo, buenas noches. ¿Qué tal? Pues es muy buena actriz. A mí me gusta. Pero, como dije, bonita, bonita. Pero es distinta. Está bien. Que también está bien. De todo. De todo. Hemos hablado en esta horita de todo. Hemos terminado hablando hasta de Rosy de Palma, así que ya me dirás. Detrás del último un bellezón, sí, sin duda alguna. Se la estábamos presentando a Clau porque Clau no la conoce. Y se la estábamos presentando un poquito. Qué bien, qué alisado más super guay le da los Musion a esta mierda. Es una pasada. Todo hay que decirlo, guadío. Una pasada. Luego haremos las luces un poquito. Pero me encanta, me encanta. Aplicando estamos. Ah, qué bien. A mí me gustó mucho, sí. La verdad que sí. Me encantó. Un poquito más para acá, que después voy a hacer el efecto ese que tiene en el rostro. Lo vamos a hacer con el borrador eléctrico. Pero mientras tanto, no, dos veces me cuesta. Oh, que imagínate repetir Juego de Tronos o una historia de esta. Uf. No, no, yo no soy de dos y tres veces. A ver, no sé. Películas puede ser que sí. Hay películas que sí he repetido varias veces. Uf, y sí, tanto que sí. Pero ya series creo que me costaría un poquito más, ¿eh? Imagínate. Vamos sonificando un poquito porque voy de nuevo con otro de los museos. Dicen que el arte de los factores no altera el producto. Uf, que si no altera el producto. Aquí lo alteraría muchísimo. Si no lo hacemos como es. A ver si me da tiempo a hacerme el efecto que tenemos hasta aquí un poquito. ¿Me han pillado? Pobre Noni. Pero bueno, yo no soy muy diferente. No puedo decir nada. Yo Juego de Tronos 5 veces, pero el final, el mismo final. Ah, claro, no cambia, que lo sigas viendo no va a cambiar. El cojo va a ser el que...
Era el trono, del trono, sí o sí, ¿eh? Así que no lo repitas más. Oye, mira, ya me están pidiendo esto. Angelina, igual no te lo hago dos veces, ¿eh? Porque mira, Benji quiere por aquí que dibuje a Salma Hayek. Le estás dejando la piel como el culo de un bebé. Y después entramos con los poritos y los detalles, pero de momento ya más o menos ahí has acertado, ¿eh, Charo? Ahí has acertado. ¿Quieres papel liso? Toma un papel liso. Eso todavía le queda aquí. Vamos a ver si le podemos dar capita. Historia. Y cosas. Un beso. Te llevo viendo una hora a 240. ¿Qué me has puesto? ¿En velocidad rápida? ¿Lo que me estás contando? Como si fuera un speed drawing. Angelina, creo que aquí no te quieren en los dos papeles. Voy a tener que hacerte... Porque si no se van a hartar de ti, cariño, ¿eh? También te digo. Porque venir a verte todos los días... Por acá, luego haré poritos, así que vamos a marcarme un poquito más de historia hacia acá. Un pelín para acá. ¡Ah, en la calidad de 240! ¡Qué mala que eres! Ponme 720, hazme el favor. Me van a obligar a... Producción no me deja pagarme todavía para transmitir en 4K. En la cámara tiene para transmitir en 4K, pero todavía no. Demasiados programas y mierdas todavía. En algún momento se podrá. Lo sé. ¡Off! Otro día te piden que lo hagas en papel. Ya eso lo hemos leído en el chat. En cualquier momento. Ah, miren quién llegó. Hola, llego a dejar un like. Oye, con Alpino Premier te quedaría. Alpino Premier. Anda, un arroz y de palma, belleza ibérica, te mando unas acuarelas y plastilina como el seque. Pues me lo apunto, ¿eh? Alpino SL, me lo apunto, faltaría más. Yo por una plastilina mato, ¿eh? Yo por una plastilina mato. Estaba en tu fiesta para mí. Eso me daría unos detalles espectaculares. Bueno, no sé qué técnica le podríamos poner a esa. Mira, vamos a meter por aquí un poquito. Luego vamos a... Pues yo tengo una imagen de Rosy de Palma muy chula para dibujarla. ¡Pásamela, Carmen! ¿De verdad? ¿Pero está chula? ¿Chula, chula? Igual la etiquetamos y todo, ¿eh? Mira, no he hecho ninguna... Bueno, sí, hice a Dulceida.
Iba a decir, pero bueno, no es actriz. Es influencer. Hiperrealismo en tele. Pero ¿será hiperrealismo o no será hiperrealismo? No lo sabemos, ¿eh? ¿Eso cuenta? Bueno, pero ¿cuenta como aportación o qué? 300 kilogramos, no me creen más historia. 300 kilos de... Ah, pues ven y te cuento. A ver, dime la marca de lápiz. ¿Qué hay? ¿Mapita? Eso es un lápiz muy escolar. Muy, muy, muy escolar. Como de que no nos va a matar. Sí. Tipo Mapita, ¿ves? Es, pero muy escolar. Claro, la persona que no es de España, ve el tema con los alpinos, no se da cuenta que eso... Uno... Tengo un dibujo, un vídeo, Benji, míralo en el canal, dibujando a papá, que yo creo que yo lo quité, no sé si lo quité o lo dejé. Si no, a ver si te lo paso el enlace por Instagram, para que te rías un poquito. Yo estaba dibujando a papá pitufo con los alpinos. Buah, qué estrés, Benji. Ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Como un guillapicle en modo hiperrealismo. Qué cabrón. Lo del zapato en la cabeza. Ah, la del zapato en la cabeza. Luego la vemos a ver. Manda que la veamos. Pásala por el grupo. Aquí un poquito poniéndole tono. La acabo de sacar, Lau. Ah, la acabé de sacar yo. Ah, uy, ahora la quité. ¿Y se ve bien? Pero se ve bien como para hacer realismo, hiperrealismo o hipermierdismo. ¿Cómo se ve? ¿Para qué calidad? Se hizo un piercing en la nariz y le pusieron una lámpara. Cicatriz es una aportación hiperrealística, hiperrealista al rostro. Ay, Dios mío, qué grande soy. Este Cristian no tiene presión. Un piercing en la nariz que me pusieron una lámpara. Bueno, no lo voy a dibujar porque me va a mandar a tomar por saco. De reírme. Ay, coño. No, José, es que no puedo. Mira, yo iba a dibujar esto sola un poquito y grabarme y tal, pero es que me da la vida esta historia. Es que la paso genial. Ay, Dios mío. Ay, Charo. Uy, Clau no te había visto. Hola. Pero si Carlito se duerme a Clau ahora.
¿Qué? Y Carmen está saludando a Clau ahora. Ahora. Ah, mira, ahora. Ay, Dios mío, ya. No, está ahí, Clau, está ahí. Ahora me da risa todo. Ahora te cuento, Clau, que Cristian soltó el chiste de que Rosy de Palma, la que te mostramos que tenía la nariz un poquito pronunciada hacia adelante, pues que de piercing le ponían una lámpara, nada, un chiste del momento así, y por eso estábamos todos, llevamos un día que ya ni te cuento. Y nada, esa es la risa. Esa era la risa. Y Carmen, que te saludó. Ahora. Y ya está. Hola, Ana María. ¿Qué tal? Ay, Dios mío, llevamos un día hoy. Este rival a dormir bien, ¿qué día llevamos? Llevamos un día fatal. Pero desde temprano, ¿eh? Ojalá. Bueno, no sé, producción de tenía un dicho antes que decía que quien reía viernes lloraba sábado. Esperemos que esto no sea así, porque si no... ¿Y Ana María por dónde está? Ana María está por Facebook. Ana María, vente para acá, para YouTube. Que es donde está el chat así súper mono. Voy a ver si le pongo un poquito más de... Vamos a buscar el mousse, los mousses de colores intensos. Vamos a ver si no nos pasamos, pero es que yo veo este tono por aquí y se lo pongo más. Debe ser por el cambio de hora, dice Clau. Quedó vacante para el sábado, ahí lo dejo. Ahí se lo dejo a Salau. Yo los sábados tengo ahora las clases con los niños. Los tengo ahí complicadillos. Fue el día que encontré. Pero Lau, a ver si se anima y los empieza a hacer un poquito más. Escucha el otro, ya sabes, Esther. Esther va a ser mi entrevista de la siguiente temporada, la primera. Hasta que Esther no esté lista, no hay más entrevistas. Ahí me escribieron y todo. Volveré. Volverás y renovado. Vamos a marcarme un poquito por acá. No mucho, ¿eh? Angelina. Un poquito solo. Y por acá me voy a meter más con grises que con otra historia. ¡Oh! Claro, porque como estoy compartiendo en tres plataformas, entraste por Facebook. Hola, Ana María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una horita y media, no mucho. Los primeros, luego más adelante un poquito más, pero poquito tiempo. Empezábamos ahora en abril, sí. Regálanos un Zoom. Ah, vale. Bueno, pero cuando avance un poquito más. Dame un antes de irnos. Os regalo un Zoom antes de irnos. ¿Eh, José? ¿Qué te parece? Cuando hagamos detallitos e historias. Gracias, Ana María. Ana María es miembro del canal. Pero se le ve en el icono que tiene al lado. ¿Quién es la del retrato? Ah, Angelina Jolie. Ven, que te lo muestro.
Venga, vamos a compartir pantalla. Ahí la tenéis. ¿La dejo un ratito? Era para ir, para ver cómo iba quedando el museum. Ah, no, pero todavía le falta la capa al final, ¿eh? A ver, ahí, ¿lo quieres ahí? Luego os doy más acercamiento. A ver, se parece a Maléfica porque es Angelina, papi. Mira, cambio de luces. Un segundo, ¿eh? Puedes decir que era Maléfica y se puso oscuro todo. Tú sabes, te estaba diciendo que se veía oscuro, se estaba ya. Parece que estaba más. Sí, sí, sí. Vamos a poner la otra. Poner esta. Y al lío. Reposición de luces. Mira, tengo toda la mano llena de lápices. Qué raro, ¿eh? Un segundo. No sabía que estaba al irse en cualquier momento. Pero que no veo desde aquí para ponerlo. Vamos a subirlo un poquito. Ahí. Y seguimos. Vamos a seguir. No, es que es bonita. Es preciosa, papi. ¿Qué me estás contando? Y aquí más, que tenía 15 años. No se llama Angelina Rubio porque ella no quiere, ¿no? ¿Estabas viéndolo en diferido detrás? Uy, y Carmen. No, Cruella de Vil no. No, Cruella de Vil no. Por la débil es Emma Thompson, ¿no? No me sé bien el nombre. Bueno, nos metemos por aquí con un poquito de más tono. Luego volvemos a unificar. Le ponemos grises. Ahora solo trabajaré con los museos en esta parte, ¿eh? No sé si después alguno o otro, pero creo que de momento. Algún rosita ha hecho en falta yo en el rostro de Angelina, pero bueno. Dice Cristian que Carmen estaba diciendo como iba retrasada, que bien va esa ceja. Así no se puede. No, no es modoso, pero vive. No, no, así no. No, así no, no se puede, ¿eh? Dibujar. Ay, Dios mío. Tengo que haber quedado la ceja. Ay, coño. Dios santo, querido. Necesito un rosa, no tengo rosa. Deja ver qué hago. Necesito un rosa. Voy a ponerle un poquito de este. Es que este no es rosa. Este es como un salmonado. Yo necesito un rosa. A ver este de acá, que me va a ayudar. De los Luminans, un poquito. Me tienen de verdad contenta. Luminans al ataque, un poquito por acá. Ahora sí. Luego vuelvo a sellar. Gris. Y ya está. ¿No has pensado abrir un canal de humor? Yo creo que sí. ¡Uf! Sí.
verdad que es un matador. Cristian, con lo petaría, ¿eh? En el Club de la Comedia y todo eso. Y si hace un canal, Clau, yo me suscribo fijo, ¿eh? La primera ahí a tope. Madre mía, es que esto te da la vida. Estos directos te dan la vida. Son puntos que me llegan cuando menos lo espero. Aunque no los pierdas nunca, ¿eh? No los pierdas nunca. Angelina, ¿me molestas ahí? Te quito un segundo, que ya te saben de memoria, para ver un poco más grande en la tele. Sí, bueno, a ver cuando lo vuelves a tener activo, Clau. Vamos por acá un poquito de rosa. Bueno, cuando ella se sienta, ahí estaremos. Voy a hacer detallitos. Vale, voy a poner gris ahora. Luego unifico. Y punto. Eso sí es verdad, lo que dice Clau. Eso, lo de reacciones, ese tipo de contenido, a la gente le gusta muchísimo. Bueno, es que pasa, a veces uno, a veces cuesta, ¿eh? Y más cuando se tienen niños pequeños. Cuando hay niños pequeños, no veas tú. Vamos marcando un poquito esto por aquí. Para luego hacer el efecto este con el borrador eléctrico. Ahí está José protestando. Hacia acá, vamos a acostar un poquito el gris, así, un pelín. Bueno, dime a mí, yo entre el trabajo y el diplomado yo me tengo que doblegar. El otro día tenía tres casas que dibujar para el mismo día. Uf. No, sí, a veces es complicado sacar tiempo, sí.
Voy a meterme hacia acá un pelín, pero muy poquito. Y luego con el borrador eléctrico vamos a hacer los detallitos pequeñitos. No, porque tiene dos niños pequeñitos, dos niñas pequeñas. Y es complicado, ¿eh? Más trabajan. Pero Cristian dibuja como los dioses. Sí, Benji, sí. Pues mira que el dibujo te quedó muy bien, ¿eh, José? Es un dibujo con muchos rostros, es muy complicado, ¿eh? Muy complicado encajarte a esa gente en un A3. Porque encima yo pensaba que lo estabas haciendo en un formato más grande y estabas en un A3. Estás loco. Claro que sí. Y a mí me debo una entrevista. No te creas que se me ha olvidado, ¿eh? Me meto hacia acá un poquito de solamente acariciando estoy yo el papel ahora mismo. Así, literal, ¿eh? Una caricia. Una caricia y ya estamos. Venga, mezclo un poquito. Me voy a poner el tono de los museum para terminar de sellar un poco y a ver si le podemos hacer un poco de detalles con el borrador eléctrico. Un pelín. Cris, Carmen y Char. A Carmen la teníamos ahí a puntito para compartir. Pero es normal, todo el mundo no le va bien. A la comunidad hay un talento impresionante, ¿eh? De todos, ¿eh? Carmen también te debe otra. Carmen, yo quiero que haga un tutorial en algún encuentro que hagamos. Eso es de acrílico y óleo, historia. Para ver, aprender. Esas cosas que nos gustan admirar. Espera que llegue el Instagram. Además, tú estás muy solicitada. Y yo que me alegro. ¿Yo? No, pero... las entrevistas igual... serán retomadas en otra historia. En otra temporada o como la quieran llamar.
vamos a unificar un poquito. Déjame arreglar una cosa aquí que no me gusta. Ahora sí voy con el borrador un poquito. Así damos texturita por acá. Vamos con el borrador eléctrico segundo. Borrador en mano. Cuando lo encuentre, como siempre, a ver dónde me lo metí aquí. A ver. Ya pensé que le harás esto en el futuro. Directo de acrílico. En el futuro. Ya está el día. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Carmen? ¿Cómo que no? Esta parte de acá me haré el efecto luego. Un taller finito aquí. Hacer un poquito con el gris por ahí, pero ahí vamos. Aquí vamos. ¿Se dice o qué? Vamos a ir haciendo historias. A sacar el brillito de aquí. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda por acá. Bien afiladito. Y luego volvemos a repasar por arriba en algunos sitios. A ver si nos sale el defecto de acá. Dibujar con el borrador eléctrico se llama esto. Dibujar con el borrador eléctrico. Hay puntitos más finitos. Thank you.
Así le podemos hacer el, el efecto por acá mejor. Sonaba. Esto, la lija. Al lío. Si le pongo un poquitico más de violeta por esta zona que se nos fue un poquito, ¿eh? Esta parte de acá aguanta todavía un pelín más. Madre mía, tengo que estar la máquina del dentista en el mano, pero ¿tú recuerdas esas cosas? ¿Por qué recuerdas esas cosas? ¿Sabes qué he hecho en falta? El salmonado de Black Widow. Déjame ver, ya que estamos. Ya que estamos un poquito. Como lo he hecho un poco en falta. Y aquí después lo voy a dar un poquito más de gris. Un pelín. Sí, a la Inés le encanta el borrador eléctrico. Eso se tiene que haber quedado dormido ya, si no ya estaría protestando. Si no ya estaría protestando. Hola Eli, ¿qué tal? Aquí dibujando un ratito. ¿Eso está desfocado ahí arriba o qué? Bueno, voy a por los grises. Yo creo que ya por hoy. Bueno, le hago esta parte de acá tranquilamente. Hola, Dayartruc. ¿Una consulta? Pues dígame, aquí estamos. ¿Qué te podemos ayudar?
Oh, pero poquito, le queda mucho trabajo por aquí también. Aquí le falta más gris, un poquito, que la línea sea un poquito más marcada. Un poquito de violeta hecho en falta también, pero ir con cuidado porque el papel este se satura, pero cuando menos lo imaginas, ya está reventado. Y yo estoy acostumbrada a dar capas como que lo veré un mañana. ¿Tus clases cómo es el medio de pago? Ah, pues te puedes hacer miembro del canal aquí directamente en el botón de unirte que tienes abajo. Te haces miembro del canal y luego tienes las clases en directo que son los miércoles a las 10 de la noche en el tercer nivel. Verás que cuando vas a membresía de YouTube tiene tres niveles. Esa puede ser una vía. Otra vía es en el banner. Tienes el enlace de Patreon, que es una plataforma que has, de mecenas, de contenido igual. Las mismas clases son compartidas igual. Así que lo mismo que tienes en membresía de YouTube, lo tienes en la plataforma de Patreon, como desea mejor. Y por Patreon tienes que pues darte de alta en Patreon y tal. Y nada, la forma de pago de Patreon pues no la conozco muy bien. Debe ser, no sé, pues si por PayPal o poniendo el número de cuenta, asociando algo. Pero bueno, con la membresía de YouTube en el tercer nivel consigues exactamente el mismo contenido. Sí, una vez por semana, los miércoles a las 10 de la noche son las clases en directo con el proyecto. Pero además tienes acceso a todos los proyectos anteriores que hemos hecho en la plataforma. Lo mismo de miembro del canal que cualquiera. 10 de la noche, hora de España. Sí, 10 de la noche, hora de España, ¿eh? ¿De dónde eres? De allá, Club. Hola, Melina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, aquí avanzando un poquito con el rostro de Angelina. Ah, de Perú. Pues nada, 10 de la noche, hora de España, que obviamente será mucho más temprano para ti. Lo puedes ver en directo o luego después en diferido. Tengo como Ana María, por ejemplo, que es miembro del canal y está en las clases... y las ven diferido después porque no coinciden horarios, porque a esa hora pues está guiada con cosillas y tal. Y puedo hacer con lápices escolares, tú lo puedes hacer como quieras. Yo más bien siempre me enfoco en los tonos y tal, ¿vale? En los tonos, en los colores y tal, en los materiales, que la aplicación de la técnica es la misma, los resultados serán los mismos o no, en dependencia, claro, de la calidad de los lápices. Pero bueno, si para aprender o para hacer los primeros trabajos, si tienes escolares, los tonos son los mismos. El rosa, los tonos están ahí. Lo otro es, pues, aplicarlo. ¡Oh, la madre de Renato! ¿Me recuerdas? Sí, te recuerdo. Ahora que me lo dices, me recuerdo. Vamos a hacer los detallitos de acá, pero quiero ir avanzando poquito a poco en estos y después reforzar esta zona de acá. Así vemos que obviamente no lo terminaremos hoy. Vamos a... reforzaremos un poquito más hacia arriba para allá. Una vez me inscribí en un curso así online y cuando entré yo le dije que no tenía lápices de colores profesionales. Me dijo que normal y pues ya una vez inscrito le daba códigos de colores en policromo. Yo realmente voy mencionándolos, evidentemente, no te puedo decir que no,
yo voy mencionando los lápices que voy utilizando, la marca y, la numeración. La otra cosa es que después yo te diga, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que este de los policromos o de los pablos es determinado número, no sé, el 3510 de Carandash, pero es un tono, pues, violeta. Y tú buscas el tono violeta y lo aplicas. Y tal, yo te puedo enseñar la técnica de aplicarlos, pero ya te digo yo que los resultados, evidentemente, serán buenos o no, en dependencia de la calidad de los lápices también. ¿Vale? Y nada. Chicos, vamos retirándonos ya. Lo prometido es deuda. Le voy a hacer un acercamiento lo más que se pueda al rostro. Todavía le queda muchísimo trabajo a Angelina, sobre todo en esta zona de acá y por aquí también, en detalles. Igual dibujo un poquito más. Y os lo muestro un poquito, ¿vale? Ahí está ampliado. Así vamos. Y de lejos también, no mucho más de lejos, obviamente. Así que ahí vamos poquito a poco en el rostro. Muy bien, aquí estamos de todas formas, ¿eh? De colores, hiperrealismo en colores, es lo que tocamos, grafito no, solo con colores. Nada, me queda todavía un poquito de trabajo hacia acá, en esta parte del rostro, y vamos a ver cómo vamos avanzando. Un beso grande. Se les quiere mucho, gracias por la compañía, Esther, Carmen, a todos, ¿eh? A Benji, Clau, Charo que se pasó también por ahí. Producción, por supuesto, Eli, José, mi Cris, que me hace la vida tan, tan alegre y le da un toque especial al chat y a los encuentros que hacemos. Un beso grandísimo, Esther, a todos, ¿eh? Lau, que estuvo también un poquito por allá, Ana María se pasó también, nada, absolutamente a todos, creo que también estuvo... al principio, pues, ahora no me acuerdo. Bueno, Alpino no falta, chicos. Tengo que decir que siempre está muy presente en todos los sitios. Bueno, absolutamente a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se les quiere muchísimo. Y nada, nos vemos. Espero que cuando ya os presente un poquito Angelina, esté un pelín más adelantada. Un beso grande, ¿eh? Un beso grande, Charo. Se les quiere. Sigan así y animando lo mismo la comunidad que los directos y que yo se los agradezco infinitamente, ¿vale? Un beso grande. Chao, chao, ¿eh? Chao, chao.